¡Acción! La señora nunca haya experimentado una pérdida así. Trate de recordar algo parecido. La muerte de un ser querido o la de un fino gato. Yo también experimenté una emoción parecida. La exactísima pérdida de una hija que me fue arrebatada y no volví a ver. Vengo deprisa, tengo que hacer... ¿Esas flores son para mí? Claro. Muchas gracias. Oye, te veo muy bien. Sí. ¿Y escribiendo? Sí, estoy escribiendo la historia de mi vida. Así que si me pasa algo, vas a poder leerlo. Entonces me la vas a tener que contar tú misma, porque te veo mucho mejor. No creas. Esos dolores que me siguen. Ya se van a pasar. Pronto te vas a restablecer. ¿Vos sabés que me gustaría recobrar esa capacidad de fantasía que tenía cuando era chica? Me pasaba horas fantaseando. ¿Fantasía? ¿Sobre qué? Ay, me encantaría ser una de esas mujeres perdidas en su belleza. Objetos. Sí, pero objetos preciosos. Bueno, ¿y las feas? Fito, mi marido, dice que las feas son feministas. No te enojes, por favor, era una broma preciosa. Claro, me gusta que hagas bromas. Oye, ¿el argentino qué pasó? Ah, no, ese no va a volver, creo. Estaba cansada ya con tantos problemas de política. Ya bastante tengo con mis propios problemas, ¿no? Claro. Con mi salud. Claro. Adelante. Hola. Beatriz, este es Pozzi. Encantada. Anita, me voy. Cualquier cosa que necesites, me avisas. Muchas gracias, Beatriz, por todo. Cuídate. Adiós. Llenaron la casa. Dice que rompieron todo. ¿Cómo? Me avisaron ayer de Buenos Aires. ¿Y tu familia? No vi a nadie. Habían ido a casa de mi madre. Me dicen que por un tiempo mejor no vuelva ya. ¡Qué horror! Bueno, quería decirte eso nada más. Chao. ¿Por qué te vas? ¿Qué tenés miedo? ¿Que te contagie? El cáncer no contagia. ¿Qué decís? Estoy nerviosa, no hagas caso, perdóname. ¿Por qué estás tan cariñoso? Decime, ¿te pensás quedar en México? Parece que ya caí en una lista negra. Y debe ser que piensan que sos guerrillero y tienen razón. Yo no estoy con la guerrilla, ya te lo dije. ¿Y lo del allanamiento? ¿Qué?
Si es verdad, no sé si me lo decís para que te ayude en el asunto del secuestro de Alejandro, qué sé yo. Vos estás delirando. No. Yo digo la verdad. Yo digo lo que siento. Yo sé lo que te pasa. Estás enferma, tenés bronca y te la querés desquitar conmigo, como hacen los chicos. ¿Y vos qué sos, Pozzi? ¿Un adulto? Tan argentino, tan reprimido y tan adulto. Un iluso sos vos, ¿entendés, Pozzi? Y un irresponsable. Tan irresponsable como yo, que traje al mundo una chiquita. ¿Sabés qué somos los dos, Pozzi? Dos ilusos y dos irresponsables. Vos confundís todo. No, pero yo ya no creo más en soldados heridos en la trinchera y yo vendándole los ojos a los ciegos. ¿Qué estás diciendo? Yo me entiendo. Pero yo no. No importa. Lo que pasa es que si uno no puede imaginar cosas, ¿de qué sirve la vida? No te entiendo. Mejor para vos. Año 1998, mes glaciario, día 13. Yo, W218, quiero saber si existe el hombre superior. Cumple con tu deber y espera. Conscripta W218 presente. Primer turno, 18 horas, ropas y maquillaje correspondiente a 1949. Lugar, salón de té, mesa 17. Nombre a usar, Dorita. Paciente, soltero, 72 años, tímido, peligroso. Primera experiencia sexual, 1949. 49 años atrás. Medicación una vez cada 2 meses.